No, se lo pueden quitar. Ah, bueno. Hola, buenos días amigos de la UNAM. Pues aquí estamos su equipo Texocelotzin, del equipo UNAM, del Sagrado Juego de Pelota. Te vamos a presentarles un calentamiento y los golpes básicos del Sagrado Juego de Pelota. El primero, el golpe por abajo, que se llama male, y luego el golpe medio. Y para esto, pues nos acompañan a la derecha. Alan Zúñiga. Mario Cerrato. Gracia Viridiana. Pau. Cristina. Brian Lupián. Y pues vamos a comenzar con este entrenamiento. Si podemos, se quedan dos para... Hacemos una media luna. Entonces lo primero que hacemos en los entrenamientos de ULAMA pues es precisamente calentar, porque es importante preparar al cuerpo para la actividad que vamos a ejercer. Entonces normalmente empezamos moviendo los tobillos. Giramos, vamos a girarlo 7 veces hacia afuera. Y luego hacia adentro. Ahora vamos con el otro pie. Si se pueden acercar, por favor. Ahora hacia afuera. Ahora nos vamos a tomar de las manos sobre las rodillas y vamos a hacer igual 7 giros hacia la derecha. No importa que les truenen las rodillas, es normal. Ahora hacia la izquierda, 7. Hagan los movimientos suavecitos. La precisión de este calentamiento es ir preparando las articulaciones para los golpes que vamos a ver. Listo. Ahora van a levantar su pierna derecha y van a abrir. Vamos a hacerla 5 veces. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora hacia adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora con la otra pierna. ¿Me ayudas a contar, Mari? 3, 4, 5, 6, 7. Ahora tú, Alan, hacia afuera. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien. Ahora vamos a llevar el pie, doblamos la rodilla y la llevamos hacia atrás. Vamos a contar 10 segundos. ¿Me ayudas, Grace? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora cambiamos con la otra pierna. Pau, ¿llevas la cuenta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gracias. Ahora vamos a hacer 10 sentadillas. Brian, ¿las llevas? Sí. Hombre. Hombre. Como ven, pues ahí vamos calentando poquito a poquito. Ustedes seguramente ya están sintiendo pues calorcito, ¿no? Ya está, han de estar sudando, pero bueno.
Ahora se toman la cadera de esta manera, las manos atrás, y vamos a hacer giros. Flexionan un poco las rodillas y ahora vamos a girar hacia la izquierda. ¿Me ayudas, Cristi? Contar cinco, por favor. Ahora, al otro lado, por favor. Es importante la cadera porque la modalidad que les vamos a presentar es modalidad estilo cadera. Ahora vamos a llevar los brazos. Estiran sus brazos y van a hacer giros hacia adentro. Vamos a contar 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora hacia afuera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora así estirando los brazos, las palmas hacia arriba y van a ir al hombro. Entonces vamos a hacer dos vueltas, empezando con Mario, recorremos hasta allá y de regreso, ¿sale? Dale, Mari, empieza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eso. Ahora, igual estirando los brazos, vamos a girar el tronco, la cintura. Recuerden calentar siempre en cualquier deporte y con el ulama pues mucho más, porque la pelota llega a pesar hasta 2 kilos, 3 kilos, están hechas de caucho natural del uli y pues el impacto pues sí lo resiente el cuerpo, pero con un adecuado calentamiento pues vas a desarrollar mejor tus habilidades y destrezas. Listo. Ahora los hombros, vamos a girar hacia atrás, igual 7, y empezamos. Se, Ume, Yei, Nawi, Makwili, Chikuase, Chikome, Chikweyi, Chiknawi, Matlakli. Ahora hacia adentro. Se, Ome, Yei, Nawi, Makwili, Chikuase, Chikome, Chikweyi, Chiknawi, Matlakli. Ahora falta la última coyuntura, que es el cuello. Cierren todos sus ojos, igual a los que están en casa. Y vamos a girar hacia la derecha 5 veces y luego hacia la izquierda. Igual, ¿nos ayudas, Mario, por favor? Sí. Ahora cambiamos hacia el otro lado. ¿Me ayudas, Cristi? Se, Ome, Yei, Nawi, Makwili. Bien. Ahora vamos a dar en este pequeño espacio 4 vueltas corriendo. Vamos a empezar con Mario. Vamos a hacer un circulito. Donde empieza Mario, pues va a hacer la vuelta igual desde sus casas, en el cuarto, donde estén. Hagan igual 4 vueltas, despacitos. Sí. Siempre nos divertimos en el ulama. Entonces, pues el juego es un juego ancestral, tiene una antigüedad datada de 3000 años. Ahorita pues lo estamos
aprendiendo de una de las familias de Sinaloa que lo guardó, que son los Lizárraga Covarrubias. Un saludo para el maestro José Lizárraga. Pertenecemos al Movimiento Nacional FEMUC y pues hay varios estados que estamos participando en este movimiento. Ahorita tenemos la oportunidad aquí de entrar a la UNAM a través de la Facultad de Química con la doctora Emily. Ahorita nuestro compañero Neftalí pues nos está haciendo fuerte. Estos son los chicos que representan al equipo de la UNAM y pues este video va a ser para invitar a las demás estudiantes, a los estudiantes a que cuando se pueda pues se agreguen a practicar el juego. Entonces ahorita les vamos a dar una demostración del golpe por abajo que se conoce como male. Ahorita le voy a pedir a Mario que haga el movimiento. El male pues va a la pelota a ras de piso, entonces el jugador la va a contestar por abajo. Como verán, pues esta es la pelota chiquita, pesa aproximadamente 1,600 kilos. Esta es la que ocupamos para los que empiezan, es sus primeros entrenamientos. Entonces va la pelota a ras de piso y la golpea. Ahora tú, Grecia, porfa. Como ven, pues el juego pues está para las chicas. Ahorita tenemos tres compañeras que van a enseñar el golpe. Si gustan, porfa. Le pega una y luego la otra. Eso. Entonces, este es el golpe male. Ahorita lo voy a marcar. El golpe male se trabaja en 6 puntos. La posición básica del juego es esta. Las rodillas flexionadas. Y en esta posición, ¿me ayudas, Alan? Ponte de lado para que igual vean la posición. Ahora tú, Brian, acá, por favor. Igual viendo hacia mí. Entonces, si se dan cuenta, pues los tres estamos así. Nos ponemos en estos ángulos para que ustedes los aprecien. Entonces, este es el movimiento. Cuando viene el golpe por abajo, ábranse un poquito, lo vamos a hacer los tres. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así lo marcamos. Lo voy a hacer nuevamente. Y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese es el movimiento. Gracias, Alan. Gracias, Brian. Entonces, ahora Pau y Grecia. Aquí, porfa, lo vamos a marcar viendo al frente. Una acá. ¿Sale? Entonces estamos en la posición de juego. Ya si son zurdos, si son derechos, el pie que va a ir adelante es el izquierdo. Y va, es uno. Después bajan la mano derecha. Dos. ¿Me ayudas de lado? Así viendo. Y tú igual la acercas. Entonces lo vamos a hacer al mismo tiempo. Es 1, 2. Como verán, el pie de Pau está atrás, Grecia lo tiene atrás. Entonces el paso 3 es sacar el pie que dejamos atrás. 3. Y ya quedamos en la posición del piso. De ahí el cuarto golpe es el cadereo. 4. Luego el quinto es regresar el pie. 6, nos levantamos, ¿sale? Ahora las dos, viendo hacia allá los tres, vamos a marcarle. C, Ume, Jay, Nawi, Macuili, Chicuase. Gracias. Mario Fueguito. Ahora lo vamos a marcar de espaldas, ¿sale? La posición de juego. C, Ume, Jay, Nawi, Macuili, Chicuase. Ahora lo vamos a marcar viendo hacia allá. ¿Sale? C, Ume, Jay, Nawi, Macuili, Chicuase. Brian, ahora lo vamos a marcar viendo para el otro lado.
Ale. Se. Ome. Yey. Nawi. Makwili. Chikwase. Este es el golpe básico y fundamental del juego de pelota. Es importante siempre desarrollarlo y practicarlo. No importa que lleves 5 años, sino tienes que estarle dedicando porque es la base del juego. Porque te ayuda a mejorar tanto cardiovascularmente en tu respiración y te ayuda a mantener una mejor, un mejor rendimiento en los juegos. Entonces, vamos a hacer los golpes ahora. ¿Pueden hacer una fila? Intercálense. Hombre, mujer, hombre, mujer. Entonces va a ir el golpe. Va a ir lento para que lo puedan apresar desde sus casas. Cambio. 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 Bien. Cambio. Cambio. Bien. Pues como ven, ahorita el golpe fue así continuo de los jugadores. Lo pueden hacer en su casa con un balón de básquet o con un balón de soccer. El chiste es que lo lancen por abajo y apliquen esos tiempos, los 6 movimientos. Si me ayudan, Grecia y Mario, por favor. Ahorita ellos lo van a marcar igual, de viendo a la cámara. Entonces márquenlo a su tiempo. Uh-huh. Ahora lento para que lo aprecien. Cuéntenlo. 1, 2, 3, 4. Una vez más. 3, 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Ahora Alan y Christy, por igual márquenlo en tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, una vez más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, Pau y Brian. A su tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gracias. Como ven, pues es un deporte que exige mucho y pues aparte es un tesoro porque es una herencia de nuestras culturas ancestrales y el hecho de que se esté revitalizando aquí en la UNAM, pues es algo muy importante. Y como ven, pues ellos ya tienen 1 año, 2 años practicando el juego y su técnica se va mejorando día tras día. So, ahorita vamos a hacer otra ronda. Voy a ponerme de frente a la cámara para que ellos lo golpeen y ustedes vean, aprecien el golpe de frente. Igual van así. Empieza Alan y luego Brian. Y así se van recorriendo. Va uno por uno. Un golpe nada más. Entonces, ese es el golpe base, que es por abajo. En Sinaloa se conservan 8 golpes. Este es el básico y el primero de esos 8 golpes. También están los contragolpes, pero eso ya será en otras ocasiones. Ahora vamos a enseñarles el golpe medio.
Para el golpe medio, pues igual se ocupa la base de la pose, que es esta, así, ¿no? Entonces viene la pelota y vamos a hacer esto. Si pueden formar la media luna, por favor. Entonces todos estamos en la posición del juego. ¿Por qué es importante mantener esta posición? Porque si la pelota viene por abajo, al tener las rodillas flexionadas, pues luego vamos a contestar el golpe. Si viene por en medio, luego lo vamos a sacar. Si viene por arriba, brincamos y la golpeamos. Entonces es importante siempre mantener esta posición. Ahora viene el golpe medio. Los que son derechos, su pie derecho va a estar atrás. Viene el movimiento y sacan el pie y golpean, ¿sale? Vamos a marcarlo 4 veces. Sí, home, yay, náhuatl. Sí, home, yay, náhuatl. Sí, home, yay, náhuatl. Sí, home, yay, náhuatl. ¿Sale? Ojo ahí. Su pie, la punta de su pie tiene que estar recta. Si está así, es un golpe malo. Si está así, se pueden lastimar. Su torso no puede quedar así, o como encorvados, ahuecados, sino tiene que estar hacia afuera para poder sacar el golpe correctamente y darle la dirección. Ahorita los compañeros van a enseñar el golpe. Vas a ver. Ahí, vean, es importante mantener la técnica, pulir la técnica, porque llega a pasar de que se sale chueca, y como ahorita casi nos embarcamos, pero pues no, ¿verdad? Entonces, es importante entrenar el golpe, porque así vamos a desarrollar potencia y dirección y colocación. Vamos una vez más, güey. Bien, ¿vale, Alan? Bien, Cristi. Mario. Bien, tres. Eso, Pau. Entonces, como aquí aplica mucho la física, esto lo aprendí de mi maestro, de Salvador Franco. Entonces, Brian, ponte, porfa, en el... Lo que hace la pelota es este efecto. Pica. Entonces, vean, ahí lo lanzo, pica en el piso y se levanta. Se levanta y llega un momento en el que llega al tope y de ahí empieza a bajar. En ese momento, cuando empieza a bajar, el jugador es cuando va a adelantar y viene el golpe. Va de nuevo, pica, se levanta y cuando empieza a bajar, viene el impacto con el jugador. ¿Sale? Pum. Tenemos ahorita aquí unos saludos de nivel Unga Gómez. ¿Con cuántos jugadores está integrado el equipo? En los juegos se juega de 5 contra 5 en los torneos. Es la forma como se conserva. ¿Por qué 5 contra 5? Porque va con la parte de Makuiltzotzitl, Xochipilli. A él es a la esencia a la que se le dedicaban los juegos. Y el juego de Ulama se le dedicaba a él. Por eso 5 contra 5. Pero también se puede jugar 2 contra 2, 3 contra 3, 4 contra 4. Pero en torneos 5 contra 5.
Se juega por tiempos, sí, se juegan dos tiempos. En torneos, la rama infantil juega dos tiempos de 10 minutos. La rama femenil juega dos tiempos de 20, 25 minutos. Y la rama varonil juega dos tiempos de media hora. Y ya es como el soccer, el americano, se trata de invasión. El equipo de allá tiene que llevar la pelota solamente golpeando la cadera hasta el otro extremo, pero es como el tenis, nada más se vale un golpe por equipo. Por ejemplo, le pega a Brian y acá Mario la contesta y así se van, pero es avanzar, ganar terreno y llevar la pelota hasta la última línea. ¿Sale? Entonces, va de nuevo el golpe, igual hagan la fila. Ahora uno con fuerza. Eso. Bien. Fácil. Eso. Bien. Eso. Uy. Bien. Ahora vamos a hacer una combinación de estos dos golpes. Como vieron, pues ya vimos el male y el golpe medio. Saludos para Pato, Ana Corina, Roberto, Giselle, China. Pues ya saben, aquí nada más que se reactiven las clases en la UNAM, pues acérquense para que tengan una práctica de ULAMA y pues puedan integrarse al equipo. Como les comentaba, pues vamos a hacer la combinación de ambos golpes. El golpe male por abajo y el golpe medio. Esto les va a dar mayor rendimiento en su jugar y aparte pues pulir la técnica. Entonces vamos a empezar el recorrido con el golpe abajo y luego medio de cada jugador. Igual. Ahora lo vamos a hacer al revés, el golpe medio y luego por abajo. Ese, por ejemplo, en el juego se llama empollada. Eso equivale a un punto malo para tu equipo y se suma al contrario. Listo. Bien, equipo. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Se van a poner las chicas de este lado y los caballeros de este. Y van a hacer el golpe por abajo. Igual van a hacer en fila. Le pega uno y el otro. ¿Sale? Aguas. Es con el vidrio. Como pueden ver, pues la pelota pesa 1.5 kilos, sigan, sí. Entonces, básicamente, pues, esto es de los entrenamientos que hacemos
aquí en que vamos a estar realizando en la muela, donde fue donde empezamos a entrenar. Y pues vean, o sea, tenemos que estar siempre atentos a la pelota porque puede generar ahí que se salga. Inclusive cuando entrenamos, pues sí le pedimos a las personas que están cerquita, pues que tengan cuidado, porque a veces la pelota, como pueden ver, poquito a poquito se va levantando, va agarrando fuerza. Pues vean, ahí estamos atentos al golpe. Entonces ahorita vamos a hacer otro repaso de los golpes, la técnica. Vénganse, chicos. Vamos a dividirnos en cuatro. Entonces, dos chicas y dos chicos, porfa. Lo vamos a hacer a los cuatro puntos. Por ejemplo, yo voy a tratar de estar viendo a la cámara. Brian, ponte aquí, porfa. Va a estar viendo hacia su frente. Pau, hacia acá. Y Gres, vamos a ponernos aquí. Y Gres viendo hacia afuera, por favor. Sí. Entonces vamos a marcar el golpe. El chiste que nos ponemos, nos vamos a colocar es así para que ustedes aprecien la figura, la forma en cómo queda el pie, las manos y el movimiento del cadereo, ¿sale? Entonces vamos a empezar. C, Ome, Yay, Nawi, Quili, Chicuase. Una vez más. C, Ome, Yay, Nawi, Quili, Chicuase. Gracias. Recuerden, este movimiento, pues es importante entrenarlo con la pelota, la sagrada pelota de hule. Pero si no la tienen, pues pueden entrenar la figura, los pasos, eso les va a dar la condición para que su cuerpo empiece a tener esa biomecánica, que pues son movimientos que en ningún otro deporte se practica. El soccer pues solo utiliza el pie, el básquet las manos, el americano todo el cuerpo, pero no baja ni sube, y el ulama tiene eso, te exige mucho de tus condiciones, tanto abajo como en medio y arriba. Es un deporte muy completo y, como les digo, pues es un tesoro que tenemos aquí en nuestra cultura. Ahora vamos a hacer el golpe medio. Alan y Mario, ¿me apoyan, por favor? Cristi. Ahora vamos a hacer igual el golpe medio. Los cuatro en la posición y viene. Una vez más. Tres y cuatro. Y como ven, pues igual nos pusimos en esos ángulos para que ustedes aprecien el golpe desde los cuatro ángulos, para que ustedes no tengan duda de cómo se debe de ejecutar el movimiento, tener la figura, ¿sale? El golpe por abajo tiene otras tres variantes, en total son cuatro. Pau, por favor. Grecia, Alan y Brian. Vamos a enseñarle los otros cuatro, pero nada más se los vamos a marcar. El primer golpe, pues ya sabe, ¿no? Es este, con el pie estirado. Bájate, Alan, y ponte así. La segunda forma de golpe es así, con los pies totalmente en el piso. Se queda Brian. El tercer tipo de golpe lo va a hacer Grecia, que es así, con los dos pies. Y el cuarto golpe, Pau, pásate aquí, por favor. Ya no va a ser de lado, va a ser como el de Grecia, pero viendo al frente. Entonces, como pueden ver, estas son las cuatro posiciones del male. Con la pierna estirada y la rodilla flexionada, con un brazo arriba y el otro de sostén. Aquí es como el molcajete o el huehuet, que tiene tres patitas. Entonces ven, es una, dos y tres con la rodilla. El segundo golpe es este, con Brian, bájate. Está en el piso, está con los dos pies estirados totalmente, y ya cuando viene el golpe, levanta su cadera y va al impacto. El tercer golpe, es el que hace Gres, que está de lado. Igual está en tres puntos, sus dos pies
el brazo arriba y el brazo de soporte y viene el cadereo. Y el cuarto golpe es el que hace Pau, que está más viendo hacia el frente. Esos son los cuatro tipos de golpe del male. Ya dependiendo de la biomecánica que tienen en su cuerpo, es como lo van a ejecutar y se va a acomodar. Por eso es importante entrenar. Arriba, chicos. Alan y Mario Jueguito y Cristi. Acá, por favor. Entonces, el golpe mal, el golpe medio igual tiene sus variantes. Da el paso, Mario. Igual, Cristi. Márcalo y ahí quédate. Entonces, como ven, igual ahí va a depender de cómo le quieran pegar. Si le quieren meter el huesito, pues va de frente. Si le quieren meter la parte de tras, del lado del hueso, de la cadera, pues va así. O con el chus, que es esta pierna. O con la pierna de costado igual, viene el impacto. Pero pues, como les digo, eso ya será en otras sesiones. Y pues vamos a mandarle saludos a Shina. Nos comenta, muy interesante, qué bueno que la UNAM le da el espacio a este tipo de deportes. Pues sí, es ahora sí que pues una puerta muy importante que el juego de pelotas se esté posicionando en la UNAM y que a través de FEMU pues nos hayan contactado la doctora Emily, la Facultad de Química y ahorita aquí nuestro compañero Neftalí de Deportes. Y pues ya saben, chicos UNAM, chicas UNAM, ya tienen un deporte ancestral en su universidad y pues ya es que entre todos como que va a agarrar fuerza. La idea que teníamos antes de que empezara la contingencia pues era precisamente dar una exhibición de juego de pelota, invitar a equipos de la Ciudad de México, invitar a otro equipo de otro estado, invitar a nuestro maestro José Lizárraga para que se diera una exhibición para que las chicas se presentaran, pero eso lo vamos a hacer ya cuando se reactiven todas las actividades, ¿no? Ahorita le voy a pedir a mis compañeros que den así su testimonio. Por ejemplo, Grecia, ¿qué te ha parecido el juego? ¿Cuánto llevas practicándolo y qué te ha dado a ti como chica de la UNAM? Llevo practicándolo casi 2 años. Estoy en la FES Iztacala. Y bueno, me ha dado energía a mi cuerpo. Me calma mucho el poder hacer este deporte, el golpe de la pelota. Y pues es una sanación más que nada. Gracias. Tenemos a Pau, que igual estudió en la UNAM. A ti, Pau, ¿qué te ha parecido el ULAMA? Muy bien, yo soy egresada de la Escuela Nacional de Trabajo Social y además de practicarlo como un deporte, pues también tratamos de incluir a las sociedades, a los grupos vulnerables. Trabajamos con los niños, con adolescentes, mujeres, hombres. Entonces, es un deporte muy completo que no se da en los deportes modernos. Gracias. Cristi, ella tiene con nosotros casi 2 meses entrenando. Reactivamos los entrenamientos ahí en Plaza Tlaxcuaque, pero por lo del semáforo, otra vez pospusimos los entrenamientos, pero ella se acercó. A ti, Cristi, ¿qué te ha parecido? Maravilloso. Yo tengo igual de como Daniel, 2 meses y bueno, ha sido intermitente, pero me ha gustado mucho. Una experiencia muy chida. Gracias, Cristi. De este lado pues tenemos a los chicos. Por ejemplo, Brian es uno de los jugadores que ha estado formador del equipo Mixnemilistli de la UIM México Tenochtitlan y pues tiene la fortuna de ser convocado para el equipo. Entonces, a ti, Brian, ¿de dónde eres? ¿Dónde estudias y qué te ha parecido el juego? Estudio en la Facultad de Filosofía y Letras en el Colegio de Geografía. Me ha parecido pues un rescate de las tradiciones, de las costumbres que también nos ha formado en la academia, conocer la historia. Se complementa mucho el juego en la historia y aquí en la vida real. En verdad se lo recomiendo y espero tenerlos aquí pronto. Gracias, Brian. Tenemos ahora a Alan, igual de los iniciadores, y ahorita pues está llevando también la motivación a las chicas y chicos de la UNAM. Alan, ¿qué te ha dado a ti el juego? Yo soy Alan Zúñiga de la Facultad de Química, estudio en la Facultad de Licenciatura en Química, y pues el juego me ha dado, aparte de
de una actividad muy completa, pues me ha llenado de la cultura y de la satisfacción de poder compartirlo en la escuela, con los compañeros, en las comunidades, ahí con las diferentes personas, pues que sí les gustaría y se interesan, y pues darle su primer llegue con la pelota, pues igual es una satisfacción para uno que lo está aprendiendo. Gracias, Alan. Y ahora tenemos a Mario Fueguito, igual del equipo Miquisnemelistli. Él se está preparando para precisamente entrar a la UNAM y hacer todavía más fuerte y apoyar a los chicos nuevos con su experiencia en el juego. Mario, ¿qué te ha parecido? Pues yo juego desde el 1 de diciembre, soy aprendiz desde el 1 de diciembre de 2018 y considero que más que nada un deporte muy completo es un crecimiento y un desarrollo espiritual. Y la filosofía que nos dejaron nuestros antepasados, yo creo que es lo más rescatable que puede dejarse de ese sagrado juego, la filosofía y el espíritu. Gracias. Como ven, pues son comentarios de personas, de mis compañeras, compañeros que practican el juego. Simplemente se comparte, pero ellos se van enriqueciendo, porque no nada más les compartimos lo que es la técnica del juego que se preservó en Sinaloa, a través de 4 o 5 familias, los Lizárraga, los Osuna, los del Llanito, y pues también les damos la filosofía, la cosmovisión de cómo nuestros ancestros veían la vida, ¿no? El juego, porque recordemos que Ulama pues es el sagrado juego de la vida y la muerte. ¿Por qué de la vida? Porque la pelota representa el sol, está hecha de caucho natural, del hule. Recordemos que los mayas, los ancestros, fueron los primeros en saber vulcanizar, pero ya que los extranjeros se hayan llevado esa técnica, pues ya es otra cosa. Pero no quita que nuestros ancestros eran realmente científicos, matemáticos, eran sabios, entonces conocían la vulcanización. Se hace con hule, se pide un permiso al árbol para extraer el hule. Para hacer una pelota así se tarda, mi maestro, como 10 horas en hacer una pelota del tamaño deseado. Y la pelota, pues, cuando viene arriba, pues representa al sol, el movimiento, la vida. Y pegarle nosotros con la cadera, pues es la parte fértil del cuerpo. Aquí está el aparato reproductor femenino y masculino de todos, ¿no? Entonces, pegarle con esta parte es darle fecundidad, movimiento a la pelota. Cuando viene la pelota por abajo, representa el inframundo, representa el Mictlán. Entonces, el jugador con la habilidad de su cadera tiene que levantarle y darle vida a la pelota. Y eso es como la parte simbólica o filosófica del juego. Pero aún más que eso, pues es todo lo que nos deja en nosotros. Como ya mencionaron ellos, pues está la parte de que te enriquece espiritualmente, históricamente, te hace reconocer cosas de tu cultura, te enseña valores, principios y cosas que podemos aplicar en nuestra vida. Como ven, pues tenemos el atuendo tradicional. Si ven, pues ellos están semidesnudos, ¿no? Este juego fue prohibido por los invasores, porque lo hacían pagano, que se dedicaba a demonios. Pues ya ven, aquí no había ese tipo de pensamientos que demonios. Así se jugaba. Ahorita les vamos a enseñar las 4 piezas que se ocupan para el juego. La primera pieza, ¿te quieres ver? Vételo quitando. Se conforma de 4 piezas, que esa igual ya cuando se vayan acercando, pues ya les vamos haciendo ahorita los vamos a encuerar para que vean sus atributos y todo. Bueno, ¿quién va rápido, pues? Vamos a leer en lo que terminan. Dice Paulina, súper interesante. Sí, Pau, pues cuando puedas, acércate a practicar el juego. América, me gustaría mucho aprender, pero creo que en CCH no se imparte. Pues, sí, ¿cuál CCH? Bueno, no importa cuál CCH sea. La idea, pues, es llevar el juego a todas las facultades de la UNAM, CCH, FES, aquí la casa de la UNAM, y para eso pues mis compañeros se están preparando para precisamente ellos al rato, si yo no puedo ir, pues ya ellos van a cubrir un espacio ya
sea en el CCH y sin problema. De hecho, les podemos dejar el contacto de nuestra página, la página de donde nos pueden dirigir y preparar los entrenamientos sería Ulama, México Tenochtitlán. Ahí nos pueden escribir, o mi teléfono personal, pues me mandan mensaje, llamadas no contesto si no conozco el número, pero mándenme mensaje y es el 55 77 40 16 44. Ahí con mucho gusto les damos más informes de los días que podemos entrenar o armar algo donde esté, ¿no? Entonces, como ven, pues esta es la pieza, se llama Chimali, que es el escudo. Este va a media pompa. Es importante colocarlo como lo tiene Mario. ¿Para qué? Porque hay, como se dieron cuenta, nos arrastramos en el piso y tenemos el riesgo de desgarrar el ano, abrir las pompas y lastimarnos. Entonces, por esto se usa el chimali. Aparte, ya puesto, pues no sé, yo siento mucha fuerza y seguridad para el golpeo. Y la pieza fundamental, pues es el mashlat. Como verán, pues así extendido representa el aparato reproductor femenino. Ya puesto, representa el aparato reproductor masculino, como si fuera el pene. ¿Por qué les digo esto? Por la dualidad que se manejaba en el juego. Todo era dual, por eso las guerreras lo practican y los guerreros lo complementan. La segunda pieza es esta, se le llama bota, porque es donde rebota la pelota. Así lo manejan allá en Sinaloa los tahúres, que son los jugadores ya veteranos y los meros meros, ¿no? Y va del lado que tú le pegas. En el juego no le puedes pegar con las dos caderas, porque no es como honorable, por eso se ocupa un solo lado. Y la tercera pieza, pues es la faja característica de tu equipo. Esta va alrededor de la cintura, como tiene Grecia, como lo tiene Chris, todos. Y esto es para todavía reforzar todavía tu cadera, porque a veces la pelota llega a bajar a 80 kilómetros por hora más el peso. Pues imagínense, o sea, sí nos cimbra el cuerpo, pero ya con la faja y la técnica y la constancia que ustedes le dedican, pues eso ya queda de lado, ¿no? Entonces, pues el juego exige mucho, exige disciplina, exige compromiso, dedicación, sentido de lealtad, y pues son valores que a veces, pues hoy en la modernidad ya no aplicamos. Agradecemos a Deporte UNAM por el espacio y ahorita ya vamos a terminar con el enfriamiento. Recuerden, calentar y luego enfriar. Nos vamos a poner en media luna y nos vamos a tirar al piso. Entonces vamos a estirar y pues ya nada más es estirar los pies hacia el frente, puntear. Y luego jalarlos hacia nosotros. Los brazos van atrás y traten de sacar el pecho. Así lo hacen 5 hacia adentro, hacia afuera, adentro. ¿Por qué es importante esto? Porque recuerden que los ligamentos, los tendones sueltan un ácido que se llama el ácido lático. Ese es para cubrir los ligamentos cuando se hacen pues el deporte, ¿no? Las prácticas, y el enfriar es que ese líquido sea absorbido nuevamente para que ya no esté ahí, ¿no? Recordemos que el ácido lático, pues es el que provoca el dolor cuando se hace ejercicio. Y ahora pues levanten las rodillas, cotorreen, sonrían, disfruten el juego. ¿Qué dice ahí? Bueno, saludos. May, Allison y muchos saludos a todos los chicos que están viendo, las chicas, y pues ya saben, o sea, es un juego muy, muy importante, pues lleva en este tiempo lo deportivo, no la competencia, pero nuestro sagrado juego de pelota está enriquecido con la ceremonia, con lo ritual, con la filosofía. Ahora sí, cuclillas.
Y pues créanme que es un juego que vale mucho la pena practicarlo, revitalizarlo y presumirlo, porque pues no hay otra parte en el mundo que practique un juego así, ¿no? Nos ha tocado que, por ejemplo, cuando entrenamos ahí en Zócalo, al lado de la Huey Teocalli, pues llegan extranjeros de Europa, de Asia, norteamericanos, y se quedan así, dicen, están locos, ¿cómo le pegan a una pelota tan pesada, no? Inclusive Neftalí igual ya la probó y sí le dolió, y así muchas personas también con nacionales, pues se sorprenden. Y hemos recibido muchos felicitaciones en esa parte de que, pues, dicen qué bueno que estamos cuidando nuestra cultura, aprendiendo de ella, y pues es la cultura de todos, y el ulama, el sagrado juego de pelota, pues es de ustedes. Ya para concluir, pues, ¿quieres mandar saludos, Cristi? Una palabrita, ¿no? Saludos a todos los que nos ven. Pues, Pau. A todos mis excompañeros y ahora a todos los alumnos de la Escuela Nacional de Trabajo Social, para que cuando se reanuden las clases, pues se incluyan. Dayan. Saludos a mis compañeros del Colegio de Geografía, que siempre están interesados por esto, y ya saben, aquí, acérquense. Alan. Saludos a todos los compañeros, y pues los esperamos regresando a la pandemia y entre la Facultad de Química y la Facultad de Medicina, conocido como La Muela, para entrenar, y pues todos son bienvenidos para revitalizar y llevar el ulama a más lugares. Mario Fueguito. Saludos a Mario Contreras, mi jefe, que me dio el día para poder venir. Y pues un saludo a todos los delegados de FEMUC, al delegado de Tabasco, Arturo Pompi, al maestro Edgar de Chiapas, a Joel Wetzin de Puebla, a José Luis de Jalisco, a Toc y Salvador de Querétaro, a Osvaldo de Michoacán, a la maestra Sandra de Veracruz, al maestro José Lizárraga de Sinaloa, a los equipos Acolmistli en Nezahualcóyotl, al equipo de Quinametzin de Teotihuacán, y al equipo Miquisnemilistli, por supuesto al equipo Texocelotzin. Muy contento, y pues muchas gracias al espacio, a Deportivo Deportes UNAM, a Neftalí, al staff que está tras cámaras, pues muchas gracias por el espacio, y pues esperemos que sean el primero de muchos para seguir compartiendo nuestro sagrado juego de pelota. Hasta luego.